Sí, estamos inaugurando oficialmente el día de hoy los nuevos consultorios médicos destinados a brindar justamente todo el servicio a nuestros deportistas. Aquí el deportista va a poder pasar no solamente todos sus controles y gozar de todos los servicios médicos que le brinda el Instituto Peruano del Deporte, sino también un seguimiento de su propio rendimiento deportivo. Se ha adquirido equipos modernos, porque la idea es justamente acompañar y sostener el crecimiento y el desarrollo de nuestros deportistas. Sí, en la vía deportiva nacional también tenemos ambientes destinados a la rehabilitación y terapia física, que son ambientes un poco más amplios, y con ellos venimos justamente trabajando, tanto brindando servicios a nuestros deportistas, tanto en estos consultorios que van a operar aquí en el Estadio Nacional, como también en los ambientes que tenemos en la vía deportiva nacional. Dos es mejorar el entrenamiento del deportista. Con eso vamos a tener una serie de intervenciones tanto en campo como en consultorio, donde podemos darle estas herramientas a tanto el entrenador como el deportista, y ellos eviten la sobrecarga de ejercicio, y luego que ya tengan una lesión podamos también tratarlos, todo esto en la vía deportiva. Sí, la idea es evitar de que el deportista se sobreesfuerce, no tengamos... Sí, por el ímpetu, el querer ganar, se sobrecarga en el ejercicio, y la idea es nosotros orientarlo hasta qué punto dar y hasta qué punto poder darle algún tipo de terapia para evitar este perjuicio, o sea, una lesión, por ejemplo, ¿no? Así es, por una lesión están poniendo rehabilitación, entonces siempre es bueno estar bien y tener las facilidades por AOB te pase algo. Sí, es bueno, o sea, es bueno pasar antes que un viaje, un campeonato, es bueno pasar todas las revisiones que se necesite para estar bien de salud.